Morning, teacher. Good morning, guys. How are you today? Are you right? Good? Very excellent. Good. Okay, I like excellent. It. Okay, guys. Did you remember me? ¿Se acuerdan de mí? ¿En la semana de diagnóstico? Yes, okay. Okay, I like it. Okay, guys, let me start to share my screen and work a lot. Okay, entonces, so, remember, you can to participate on the classes in the chat. Acuérdense que pueden participar por el chat. Pueden, si lo hacen oral, es súper, es genial. Y también entonces, recuerden que Zoom nos ofrece unas reacciones, por ejemplo, esta. Y es chévere que las usemos y así yo me puedo comunicar con ustedes. ¿Listo? Recuerden que pueden preguntar y pueden ser súper participativos para que ese aprendizaje sea diverso. Ok, guys, listo. Entonces, recordemos que lo habíamos comentado, pero vamos otra vez a decirlo. Recuerden que nuestra prueba saber tiene 7 partes y esas 7 partes van en climbing, ellas van subiendo y allí entonces cada parte que tú encuentras va a ser un poquitín más harder que la anterior, ¿listo? Cuando ustedes abran el cuadernillo se van a encontrar con esta primera parte que son dónde están los avisos, empezamos a imaginarnos que estamos en un sitio, en el lugar y vamos a encontrar ese aviso, ¿listo? Lo bueno es que la prueba saber nos da las instrucciones en español, entonces es genial. Ok, let's do it. Make an example. Don't use the phone. No use el teléfono. ¿Dónde puedo encontrar ese aviso? On a plane, on a train, or on a bus. Y nos regalan la respuesta, nos dicen on a plane. Entonces, siempre ustedes, cuando vean esos avisos, se van a imaginar que están en el lugar y se van como a tratar de transportar a ese contexto. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta antes de iniciar, guys? Do you have any question with this or no problem? Question. No. It's okay, bro. Okay, I like it that. Okay, guys. For this first part, I am going to bring you 3 minutes. Les voy a dar 3 minutos. ¿Listo? Y es como mucho, ¿no? ¿No les parece? Okay, so let's start. 3 minutos from now. Let's do it. Wow, I have a text message. That is so faster. Catalina. Okay, that is good. Okay, that is good. That is good. Come on, come on, guys. Okay, guys, just a minute.
Okay, guys, time is over. Okay, let's do it. Come on. Remember that you can to participate on the chat, okay? Recuerden que pueden participar en el chat. Listo, okay, number one. It says, today take beautiful oranges, grapes, and coconuts for $3. ¿Cuál escogieron allí? In a sports store, in a flower store, in a food store. Yeah, sí, puse la C. La C, ok, Catalina Estrella. Let's do it, that is C, in a food store. Aquí me nombran fruits, oranges, grapes, coconuts, y aquí. La keyword is food, palabra clave is food. Ok, very good. Number two, baby in here, on a plane, on a bus, on a car. La C, sí. ¿Sí? Okay, I have many answers in the chat. Well done. Yes, that is excellent. Thank you for participating on the chat, guys. That is so good. Okay, let's continue. Number three. How do I drive? Please phone 01809000. What is the answer? On a train, on a motorbike, on a truck. What is it? What is it? Let's see. La C. Okay, the C. Dairo Aguilar say C. Ana Fernandez say C. Yes, that is on a truck. Well done. On a truck is a big car. Junior, thank you very much. Okay, guys, let's continue with number four. Pay attention. How, while walking in a classroom, on a street crossing, or in a speedway. Which is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Junior says B. Ana Fernández says B. Who more? More answers. Come on. Okay. The correct answer is B. ¿Listo? En un cruce, la cebra, en la street crossing es la cebra, o en un cruce es donde van peatones. Podemos sentirnos confundidos con Speedway porque Speedway es una vía rápida como la Panamericana, pero lo usual es que por allí no hayan personas caminando. So, the correct answer is B. Excellent, guys. Okay, and the last one, number five. Eat here and get gas. What is your correct answer? A gas station market, a typical Colombian food restaurant, or at a sports bar. ¿Cuál escogieron allí? Danielita León says A. Okay. One more. Come on, guys. Let's do it. Guys, I need. Okay. Yes, that the correct answer is a gas station market. Porque me dicen eat, que coma. Y me dicen get gas. Gas is the same to gasolina, gasolina. Pero pues allí lo vuelven short. Y me dicen gas station y me dicen market. Y un market es como una tienda, así como las que tenemos cerca de nuestra casa. Ok, guys, questions en esta parte. ¿Tienen alguna pregunta relacionada sobre los avisos? Esta primera parte es de mucho vocabulario, ¿no? Ustedes deben tener vocabulario de las partes de la ciudad, de las partes de una casa, qué hay dentro de una casa, qué hay dentro de un supermercado, y eso les va a ayudar muchísimo. Listo, esta es la primera parte que ustedes se van a encontrar en la evaluación cuando estén presentando su prueba, y es la más facilita. Listo, ok, guys, let's do it. With the other, with the matching, come on. Ok, entonces en ese matching, pues es un poco más sencillo para nosotros. Porque en ese matching, pues, lo que hacemos es aparear. ¿Visto? Como cuando estábamos en el preschool y la teacher nos ponía a unir con rayitas. No sé si recuerdan. Entonces, es exactamente lo mismo. Pero, pues, ustedes van a marcar en su hojita de respuestas. Nos dan la instrucción nuevamente. Nos dicen que tomemos la columna del lado izquierdo, donde está 6, 7, 8, 9, 10. Y las organicemos con las del lado derecho. A, B, C, D, bla, bla, bla. ¿Cuál es el truco? Funciona, yo lo hago. Primero, tengamos claro el vocabulario de este lado de acá. Ese es vital para que ustedes tengan mucha más
velocidad al momento. Entonces, yo tengo claro que es cocktail, flower pot, grapefruit, stash, handkerchief, warehouse, needle, and surf. Cuando yo veo ese vocabulario y voy al otro lado, para mí va a ser muchísimo más sencillo poder saber cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Ok, entonces, look at the example, vamos a mirar el ejemplo que nos ofrece, porque también te dan un ejemplo, ¿no? Eso es lo bueno, que nos dan instrucciones en español y el ejemplo, súper. Dice, an alcoholic drink mixed with other ingredients such as fruit, juice or cream. Entonces yo, yo ya las leí, eso se parece a un qué, a un cocktail. Entonces, marco cocktail, ¿listo? Guys, para esta les voy a regalar un minutito más, ¿sí? Porque es un poquitín más hard. ¿Tienen alguna duda antes de comenzar a contestar? ¿Alguna pregunta? ¿Some any question? Remember that all questions are welcome. Todas las preguntas son bienvenidas. ¿Tienen alguna preguntita por allí o no questions? ¿No questions? Ok. I'm going to bring 4 minutes. Les doy 4 minutos from now.
Okay, guys, time is over. Come on with your best effort. Okay, look at this. Is so easy or hard? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Facilito, ¿verdad? Super easy. Okay, number six. Come on, let's do it. It says, a very fine, slender piece of polished metal used in sewing. ¿Cuál escogieron allí? What is the best answer? ¿Cuál escogieron? G, María de Los Ángeles. Amut, thank you. María de Los Ángeles dice que es G. Humor, come on, guys. Listo, palabras clave. Sewing. Sewing es coser en una máquina. Sewing es dar exercise. Esa es mi palabra clave. ¿Listo? Y me dice needle, o sea que es una aguja. ¿Listo? Esa es. Six with G. Thank you, María de Los Ángeles. Recuerden que si tienen preguntas, no problem, las pueden hacer. ¿Listo? Ok, guys, let's continue. Seven. A container which flowers and other plants are cultivated and displayed. Wow, ya tengo respuestas. Well done. Me dicen que es B. Catalina Valanta. Ana Fernández. B. Me dicen que es B. Por acá arriba me alcanza a decir también. También. Junior. Daniela Neón. Ok, that is good. Yes. Number seven. Is the flower pot. Es una matera. ¿Listo? ¿Cuál es el truco? Pues aquí me dicen flowers, me ayudan, me dicen plants y me dicen cultivated. No, sí, super easy, ¿verdad? Ok, that is flower pot. Ok, guys, excellent. Let's continue. Come on. Number eight, a square of thin fabric which can be carried in the pocket. Junior told me E, Catalina says E. Ana 6E, Daniela 6E, Luisa 6E. Ok, yes, there is handkerchief. Handkerchief, pañuelo, dice a square, square cuadrado. Ok, y que se llevan el pocket. Pocket es bolsillo, entonces super easy. Very, very good, guys. It's handkerchief. Excellent. Ok, number nine. At the number nine says, big, big, dark green, and prickly fruit from the Americans and Caribbean. Uf, ya tengo respuestas. Oh my God, I like it. Listo, H. María de Los Ángeles, Catalina Valanta told me that is H. Good. Daniela León, Janier, okay, come on, guys, let's do it, excellent. Catalina Estrella, yes, that is H. Miren, me dicen que es big, que es grande, dark green. Dark green es verde oscuro, prickly. Prickly es chuzudo, que tiene espinas. Y que está aquí en las Américas y en el Caribe. Yes, of course, it's sur, sub, that is H. Guanabana, Guanabana is sur, sub. Okay, guys, thank you. The last one. Let me to choose other color. Okay, the last one. 10. Ay, no, pero no se ve, no me gustó. With red. Okay, 10. This is store or supply something. Typically keep hidden or secret. Oh my God. Daniela León says F. Junior Vázquez, F. Catalina says F. Ana Fernández says F. Luisa Molina says F. Oh my God. Everybody says F. Yes. That is the correct answer is F. A store is almacenar, guardar, suplir algo. Y entonces, en este caso, es, ¿lo hacemos en dónde? En un depósito. Warehouse es un depósito. Very, very good, guys. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? Some doubts, some questions, some opinions, ¿no? Okay, let's continue with the other part. Recuerden que si tienen dudas, no problem. ¿Listo? Okay. I like this part because it's a real English. Esta parte es chévere porque nos lleva al inglés súper real, ¿listo? Entonces, son conversaciones.
Entonces, siempre en donde están los numbers, está como la persona que habla primero y que le contestaríamos posiblemente. ¿Listo? Entonces, nos make an example. Have you ever traveled in a helicopter? Le dice la girl al joven y él le dice, yes, excuse me. Yeah, I was great. Just a moment. No, didn't match. Entonces, nos muestran la respuesta correcta que le dice, yeah, it was great. Okay, that is so. Answers questions in a conversation. Son preguntas relacionadas con conversaciones en las que debo tener conocimiento de expressions. ¿Listo? Okay, guys, questions antes de iniciar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que ustedes pueden participar o decirme, hey, teacher, stop, vas muy rápido o no entiendo tal palabra. También lo pueden hacer por el chat. ¿Listo? No problem. Okay, guys, for this one, 4 minutes again. That is so easy. 4 minutes from now. Let's do it.
Okay, guys, time is over. I have all answers from Isabel. Send all answers. Okay, thank you. Easy. Okay, guys, let's continue. Okay, how about the questions? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? Easy, ¿verdad? Okay, number 11. Where did they buy their new car? I don't know. You are right. It's bigger. ¿Cuál escogieron allí? ¿Qué tal? Miran que la pregunta está en pasado porque nos están colocando 10. ¿Listo? Entonces, debo ser un poco precavido allí. ¿Listo? Ok, tengo 2 answers. Johnny says A, María Luisa says A, Daniela León says A, Ana Fernández, Dianita Mara. Yes, that is good. The correct answer is A. I don't know. Yo no sé. I don't know quiere decir yo no sé. Ok, guys. Very good. Thank you. Ok, number 12. I'm going to the art exhibition soon. By the way, how long now and how interesting. Okay, what is the correct answer? Come on, Junior and Daniela say C. Luisa says C. Ana says C. Diego says C. Ari says C. Okay, guys, good. Nicolas Rodriguez says C. Yes. The correct answer is C. Excellent. Nicolas, well done. Thank you very much, guys. Okay, let's continue. Recuerden que si tienen preguntas sobre las mismas respuestas, las pueden hacer. Listo, no problem. Okay, now, number 13. We haven't discussed our tour plans yet. Your person, let's do it now as late as possible. Daniela says B, Junior says C, someone checking on me, Diego says C, okay, Ana says B, Diego says B. Okay, guys, that is good. Yep. The correct answer is B. Excellent. ¿Tienen alguna duda en esta? De pronto que, no sé, quieran preguntar alguna palabra rara, lo pueden hacer. ¿Listo? Recuerden que todas las preguntas se valen. Ok, guys. Ok, we are going to continue with number 14. Would you like to draw? Good job. Sure, me too. B, Daniela León, Diane says B, Aries, Daniel B, Junior B. Okay, that is good answers. That is B. Listo, recuerden que ese would you like es te gustaría. Sí, te hago la pregunta como en pasado, pero la acción es en el presente. Would you like to, entonces te gustaría. Perdón un segundo. Alexandra me hace una pregunta. Entonces me dice que si puedo aclarar el significado. Claro, Alexandra, tú me dices, me escribes si quieres, mi Alexandra, qué palabra como que, no sé, rarita y de una yo la voy diciendo. ¿Listo? Ok, guys, so, sure, seguro, te gustaría dibujar, seguro, porque good job, pues como buen trabajo, allí como que no, y me too. Dices, yo también, pero pues allí sí, la super correct es sure. ¿Listo? Ok, guys, thank you very much. Recuerden que pueden escribir en el chat si tienen dudas, no hay lío, o decirme que sería súper ideal que me hablaran. ¿Listo? Ok, guys, number 15. I always go swimming before I go to work. Ok, I feel fine. So do I like it. Daniela says A, Ana Fernández says A, come on. More answers, guys.
A ver, les ayudo un poquitico porque veo poca respuesta. Dice Meritzel, dice que es la B. Yeah, okay. Listo, entonces dice, yo siempre voy a nadar antes de ir a trabajar. Listo, esa es como la translator allí. La A me dice, I feel fine, yo me siento bien, pero como que no enganchan allí. La B dice, so do I, entonces yo también. Y la C dice, I like it, en este caso nos dice, me gustaría eso, ¿sí? ¿Qué le gustaría? Nada, ir a nadar antes de ir a su trabajo. Listo, so the correct answer is sí. Como veo que hay respuestas que no están muy seguras de todo, ustedes pueden discutirla conmigo. Si tienen alguna pregunta en esta número 15, en esta número 15, ¿tienen alguna duda? ¿O no hay doubts aquí? Ok. Ok, let's continue. Number 16. Shall I get the doctor? It says, yes, please. I'm in the bathroom. That hardware store sells good doors. And see, you broke the whole one. Okay, Daniela León says, is A. Recuerden que este shall es un verbo modal que es súper, hiper, mega educadísimo para pedir un permiso de hacer algo. Listo, ese es como el wow. Pues como si le fueras a pedir un favor al presidente, por así decirlo, ¿listo? O a tu jefe, a un director, a un principal, es súper educadísimo. Veo que solamente, ah bueno, Tefa también ya me contestó, Tefa me dice que probablemente sea B, también. Ok, listo. The correct answer here is, María de Los Ángeles, Amu, me ayuda con la A. Well done, María de Los Ángeles. Yes, that is good. Yes, please. I am in the bathroom. Okay, listo. Well done. Okay, come on, guys. 17, dice, look, look. Those men are armored to the teeth. A ver, yo quiero ver las answers en estas. En esta pregunta número 17 aparecen unas expresiones, por así decirlo, unas expressions que se llaman idioms. ¿Y cómo les parece a ustedes que esos idioms son como los dichos, por así decirlo, que tiene una lengua, tiene un idioma? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos algo así como que cuando el río suena a piedra lleva, y uno como se quedan las personas que no hablan español así, hagan de cuenta. Y esos idiomas son súper necesarios que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Isabela Galindo me regala su respuesta y Meritzel también me regala su respuesta. Ellas dicen que es la C. La respuesta es correcta, porque este idioma, si lo traduzco literal, dice, hey, mira, esos hombres están armados hasta los dientes. En la primera respuesta me dice que ellos siempre muerden su enemigo, como que es muy crazy. En la respuesta de la B me dice, wow, ellos tienen armas en sus bocas. No, pues súper crazy, ¿verdad? Ah, pero la C me dice, yo veo que ellos están llevando muchas armas. Esta palabra weapons quiere decir armas. ¿Listo? Ok, guys. Very good. Thank you, Isabella. Thank you, Meritzel. Ok, questions. Do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que ustedes siempre pueden preguntar. ¿Listo? Si sienten que voy un poco rápido, también me pueden decir, teacher, espera un momento. O si tienen duda en alguna palabra, no problem. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Come on, come on. ¿No? Ok, let's continue. So, let me to clean my whiteboard and let's continue with the other part. Ok, that is, oh, that is complete. Listo. En el examen que ustedes presentan, luego hay unas partes en donde es un texto y el otro y luego sigue otro texto. Entonces empiezan con textos de completar, que va en cada uno.
Luego te van ascendiendo el nivel, que es donde te clasifican tu nivel de inglés según el marco común europeo, porque cuando ustedes ya finalizan, les llegan sus resultados, les sale, por ejemplo, que ustedes están en A2 o que están en B1, y entonces esos son precisamente esos niveles en que te van clasificando según ese marco común europeo de la enseñanza de las lenguas modernas, pero pues depende de la respuesta de la evaluación. Entonces aquí ya es un poquitín más duro que las dos anteriores, ¿listo? Lo que voy a hacer es completar. Siempre leo la instrucción, ¿no? Dice, lee el texto de la parte inferior y selecciona la palabra correcta para cada espacio. En cada pregunta, 18 a 25, marque A, B o C en su hoja de respuestas. Entonces observo que me dice el título, que dice Elephants in the Circus, y entonces yo debo comenzar a completar. Recommendation. Si observo las respuestas, puedo ver de que todas son súper parecidas. Happier, happy, happiest. Thinking, thought, thing. Entonces puedo empezar a mirar que puedo tener algunas confusiones allí. Entonces sí es necesario que ustedes, yo esto le digo que es un sandwich, que ustedes tengan en cuenta las palabras que están a los lados. Por ejemplo, aquí me dan el ejemplo. Listo, entonces me dice, one of America's top shows will have no elephant space para la respuesta, stage in a few years. Entonces, mirar esas dos partes donde voy a llenar me ayuda muchísimo para yo poder escoger la respuesta correcta, que en este caso sería on. Listo, aquí también en el ejemplo nos marcan que es la E. Les doy esa recomendación para que ustedes la tengan en cuenta. Ok, guys, do you have 5 minutes to answer this reading? Ok, from now, remember that you can to tip in on the chat. Recuerden que pueden hacer cualquier tipo de pregunta en el chat. Ok, 5 minutes from now.
Okay, guys, time is over. So, do you have any question? ¿Tienen alguna duda? Así, por aquí, como que... Oh, excuse me. ¿Tienen duditas? ¿Duditas antes de iniciar? Ah, okay. Oh, excuse me, Dayani, no te vi. Okay, Anita, listo. Es que algunos me pareció mucho. Por sí. Ejemplo, feliz, los tres más felices. Ajá. Sí, sí, son re parecidas. Y eso es lo que buscan ellos, ¿no? Confundirnos. Mejor dicho, listo. Entonces ya, ya vamos a mirar, a ver, aprenderlos unos tips, unos trucos para que no nos dé tan duro. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar aquí con la primerita. Entonces tenemos que nos dicen happier, happy and happiest. ¿Listo? Entonces, allí sí vamos a recordar, es inglés como de octavo y el de quinto, que es donde uno ve esta parte. Entonces, miren, hay unas palabritas que se llaman adjectives, que son adjetivos. Y esos adjetivos son los que me describen cómo es el sujeto o el, en este caso el nombre. Por ejemplo, yo digo, la teacher tiene, no sé, una camisa azul, una camiseta azul. Entonces, ese azul sería el adjetivo porque me está diciendo cómo es la camiseta. Si, por ejemplo, ustedes dicen, no, la teacher tiene los ojos grandísimos, son grandes. Ese grande también es un adjetivo. Si yo digo que alguien está feliz, que está triste, que algo es verde, todas esas palabras son adjetivos. Allí se van a dividir en dos partes. Y aquí sí voy a detenerme un poquito a explicarles, porque estas salen en el examen y además de que tienden a confundirnos. ¿Listo? Entonces, tenemos dos maneras en las que usamos estos adjetivos. ¿Listo? Entonces, una de ellas es tratar... Ay, no, qué raya tan torcida. Excuse me, guys. Ok, esta me quedó better. Entonces, tenemos... Hay unos que se llaman comparatives, que son adjetivos comparativos. ¿Listo? Y entonces, pues, como su... palabra lo dice, comparatives, lo voy a usar para comparar. ¿Listo? ¿Cuándo me doy cuenta que son para comparar? Pues que el adjetivo termina en ER, esa es una clave, o que tiene more. Y además de ello tiene than. Entonces esa es la super clave que me ayuda a mí. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo. Yo voy a decir, a ver, pongamos un ejemplo... Digamos, por ejemplo, coffee is better than chocolate. Ya es un ejemplo, ¿no? Es solamente un ejemplo. Entonces él dice, el café es mejor que el chocolate. Yo estoy allí comparando dos bebidas. Y miren que tiene todas las claves para yo decir que es un comparativo. ¿Cuáles son las claves? Ah, tiene ER. Aquí, aunque ese es un irregular, un adjetivo irregular, pero igual me ayuda. Y la otra súper clave es que tiene than. Entonces, si yo miro mi pregunta que me hacen allí, que me dice, bueno, voy a empezar a leer cerca donde está la pregunta, dice, all their elephants will go to a natural park in B, está el espacio, y al otro lado dice, they're than, ese than, inmediatamente me dice que la respuesta es, what is the answer in this case? Is what? Happier. Yes, sería la A. Igual les voy a explicar en la otra parte. ¿Listo? Y hay otros que son superlatives. Los superlatives son superlativos. Entonces estos son los pinchados, pues, que no se comparan con nadie. Ellos son los únicos. Entonces aquí ya no se va a comparar con situaciones o con cosas, sino que eso se va a destacar esa cualidad. ¿Cuál es la característica principal de ellos? Que tienen, sus adjetivos terminan en es o tienen must, ¿listo? Y que siempre tienen esta palabra, tienen ya. Coloquemos un ejemplo. A ver, un ejemplo, digamos que eso en el grupo número number one. Entonces, digamos, the best team is number two.
is number, oh, excuse me, number one. Ok, entonces el mejor equipo es el número uno. No estoy comparándolos con nadie, solamente ustedes son lo mejor, son diversos. ¿Cómo me doy cuenta? Pues que no tengo a nadie al lado. Miren que solamente estoy hablando del team number one. Y tiene EST, aquí tiene EST aquí, igual que acá, y que tiene el DA. Este DA es súper importante. ¿Listo? Esas dos anotaciones allí. Y hago aquí un pequeño paréntesis, guys, y hago esta conexión de estos dos. Cuando tiene more o cuando tiene must, es porque tiene más de dos sílabas. ¿Listo? Esa es como básicamente la explicación de los dos. Diani Tamara, ok, Diani, listo. Entonces, en este caso, guys, la respuesta correcta sería la A, donde dice que es happier. ¿Listo? Ok, entonces vamos con la 19. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la 19? 18, María de los Ángeles me dice que es B. Ok, María de los Ángeles. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? Listo, Junior. Ajá, ok. Excelente, miren, Isabela nos dice que porque están pasado, good job. Bien, guys, aquí estamos más claros, súper. Sí, la respuesta en este caso es la B. Porque thinking, pensando, talk, pasado, pensé y think, están presentes, que es pensar. Pero allí entonces nos dice 100 years ago people, 100 años, hace 100 años las personas pensaban, entonces en ese caso sí es correcto, stop, ok, muy bien, excelente, uy, súper, creí que iba a ser un poquito más complex esa respuesta. Ok, number 20, ¿cuál escogieron allí? Instead, next, tell me. Hola. Hello, Alexandra, how are you? ¿Me quieres preguntar algo? Te voy a apagar el micro, ¿listo? Porque no, se oye alrededor, pero no te escucho. Ok, listo. Recuerda que también me puedes escribir, Alexandra, porque tienes como la conexión, no sé, un poquito baja. Ok, guys. Oh, my God. Isabela, Ana. Ok, let's do it. Sí, ok. Dicen que sí. Ok, vamos a mirar. Entonces, instead, cuando yo uso instead, me refiero a que es en vez de, a cambio de, en lugar de, uso instead. Cuando uso next, digo el siguiente, el próximo, el de enseguida, el del lado. Para ese caso voy a usar next. Y en este caso, however, es sin embargo. Entonces voy a tratar de unir allí cuál es mejor para mí. Ok, let's continue. Ok. Ok, for animals to be in these shows. And the correct, today things have changed. The correct answer is, okay, guys, you're right, however. Okay, however. Very good. That is good, guys. Okay, let's continue. What is the correct answer in number 21? ¿Cuál escogieron allí? Ok, tengo bis y tengo cis aquí, a ver. Vi, creo, dice Isa. Listo, otra vez vuelven las just confusion. Ok, entonces voy a hacer aquí un cuadrito y se las... Ay, qué cuadrito tan feo, eso no es un cuadro, eso es un rectángulo. Un rectángulo aquí. Listo. Aquí, me acuerdo mis clases de inglés. Siempre nos pasan una lista de verbos con tres barras. Y entonces nos dicen infinitivo,
o presente simple, nos dicen pasado, y hay otra que nos dice pasado participio. Las de la tercera columna, esas son las que yo combino con have, ¿sí? Y allí inmediatamente aparecen los tiempos perfectos. Presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, que son el que tienen have o had, e inmediatamente te conectan con esos verbos que están en participio, que dicen past participle. En este caso, cuando yo voy a hacer esa lectura de mi 21, ya con esa clave yo digo people have, tiene have, inmediatamente ustedes se dan cuenta que eso está en participio. Cuando voy a la tabla, yo acá tengo una tabla, y entonces yo observo mi tabla, la respuesta correcta sería, me marcaron allí, B. Sí, la respuesta correcta es la B, porque ese es el pasado participio, listo, está muy bien. Ok, sería B, be gone. Entonces allí completaríamos con be gone. Ok, guys, let's continue. Number 22. ¿Cuál contestamos en la 22? Danielita León nos dice que sí. María de los Ángeles Amuno nos dice que sí. Diana Samara nos dice que sí. Ok, guys, en esta parte nosotros observamos unos que se llaman connectors. Y entonces los vemos, pero no somos muy conscientes para qué los usamos. Esos connectors son los que me ayudan a enlazar una idea con otra para que ambas se unan y tengan sentido como tal. Entonces, en este caso de esa question number 22, la vamos a leer, dice, a lot of environmental groups believe that these kinds space shows are not right. En este caso, la respuesta correcta es sí, of. Porque entonces nos dice these kinds of shows, ese tipo de shows, sí, esos tipos de shows. Entonces por eso uso of. ¿Por qué no use for? Porque for es por, para dar una razón, sí. El about es acerca de, sobre de. Entonces allí como que dice about no aplicaba. So for that reason, the correct answer is of. Ok. Listo, guys. Time is over. Espero que haya sido pues provechoso para ustedes las explainings. Si tienen alguna duda antes de que me vaya, con muchísimo gusto, yo se las resuelvo. No sé, recuerden trabajar en casa, les di algunas claves, ampliar su vocabulario. Recuerden que el video queda también montado. Ok, guys, I don't know if you have any question. ¿Alguna preguntilla por allí que quieran hacer? También pueden usar el chat. No, profe. Okay, guys. So, thank you for the class. Thank you for the lesson. See you later. Bye bye. See you next time. Bye. God bless you. Bye bye. Bye. You're welcome. Bye bye, guys. Ay, thank you, Ana. Yes, Anita. It's just 1 hour. Ana, se pasó la hora, sí, yo también. Y eso que porque vi el mensaje de que stop the hour. Okay, guys, thank you very much. God bless you. See you next time. Bye-bye. Ay, remember that is the break, ¿no? Tienen el descansito ahora. Regresan a las 10:20. You are come to 20 minutes past 10. Bye-bye, guys. See you.